Hola chicos, bienvenidos al canal. En este video voy a estar respondiendo las preguntas de cómo obtener certificado gratis Coursera 2018. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que hice ese video, pero lo prometido es deuda, aquí estamos otra vez y bueno, voy a estar respondiendo sus inquietudes y espero que esto sea útil para todos nosotros. Ok. Entonces empezamos con Beatriz Jiménez Molina. Ella pregunta, hola, ¿cuánto colocaste en ingresos anuales? ¿Qué recomiendas colocar ahí? ¿Crees que influya mucho en la aprobación? Bueno, yo coloqué entre 20, $30 porque en ese momento no tenía un trabajo fijo. Entonces, yo te recomiendo que coloques lo menos posible porque tú tienes que dar a entender de que no tienes el dinero para poder pagar el certificado. Entonces, si colocas una cantidad lo suficiente como para pagar el certificado, creo que no creo que te den la ayuda económica. Pero he pedido la ayuda económica 4 veces y todas me las han aprobado. Porque he colocado de entre 30 a $40 anuales. Y era sincera porque de verdad en ese tiempo no tenía un ingreso fijo. Seguimos con Sergio Ramírez. Estoy haciendo un curso ahora. Estoy en la última semana del avance y pensé que la ayuda económica era más complicada. Si solicito ahora, pierdo todo el avance. Espero tu respuesta y gracias. Bueno, Sergio. Yo recomiendo que mejor pidan la ayuda económica y después empiecen el curso porque pueden tener complicaciones y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, este curso de coreano que vemos aquí tiene dos opciones. Inscríbete gratis, puedes verlo, y ayuda económica disponible. Entonces, si tú eliges la opción de inscríbete gratis, puedes ver que tiene dos opciones. Comprar curso de $49, comprar el certificado o curso completo sin certificado. ¿Ok? Entonces, si tú eliges ese curso completo sin certificado, vas a auditar el curso, pero no te van a dar un certificado. Y si le das en comprar curso, tienes que pagar el certificado. Entonces, lo bueno es que desde el principio, desde lo primero, el primer paso, ayuda económica disponible. Y en 15 días te dan respuesta de si te aprobaron o no la ayuda económica, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con más preguntas. Pablo Calles, hola, saludos. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Sabes si de casualidad, por ejemplo, puedo solicitar la ayuda económica para dos cursos distintos en una misma cuenta de Coursera? ¿O solo puedo solicitar una ayuda económica por cuenta? Es decir, tendría que usar dos cuentas. Puedes utilizar una sola cuenta. No es necesario que te crees otra. Eso depende de Coursera si te aceptan las dos ayudas económicas al mismo tiempo. Porque sí podrías hacer la solicitud las dos al mismo tiempo. ¿Cierto? Pero tienes que esperar por ellos para ver que si te las aceptan las dos, ¿ok? Espero que eso responda a la duda, a la pregunta que tienes. Ok, seguimos. Margaret Moreno. Hola, si solicito la ayuda económica cuando ya he finalizado el curso, me la rechazan. Pierdo el avance del curso completado y si no pierdo el avance, tengo que hacerlo de nuevo para que me den el certificado o me lo dan apenas me dan la ayuda económica. Gracias. Esa es la misma pregunta que ya respondí, ¿verdad? Es mejor que pidan la ayuda económica primero para evitar complicaciones al finalizar el curso. Es mejor hacerlo bien desde el principio y para evitar problemas. Porque entonces después tienen que a lo mejor hacer el curso otra vez para pedir la ayuda económica primero. Ok,
También pregunta, hola, ¿lograste explicar muy bien lo que podemos obtener gracias a esta plataforma? Quisiera que por favor me respondieras si puedo iniciar un nuevo curso, si solicité una ayuda económica para un curso que ya finalicé, mientras lo solicitó ayuda económica se encuentra aún en estudio. Sí, puedes hacerlo, tú puedes hacer todos los, te puedes inscribir a todos los cursos que tú quieras al mismo tiempo, eso no te va a afectar a tu solicitud de ayuda económica, ¿ok? Seguimos con más preguntas. Tenemos a Carlos León. Hola Mari, gracias por compartir esta información, pero me gustaría saber cuántas veces puedes solicitar la ayuda económica en Coursera. Ya me han interesado varios cursos. Bueno, yo he solicitado entre 4 ayudas económicas y todas me las han aprobado. Creo que voy a hacer un nuevo curso y bueno, pretendo pedir la ayuda económica. Bueno, espero que eso responda a tu pregunta. ¿Puedo pedir ayuda económica en 2 cursos al mismo tiempo o no? Esa es la misma pregunta, ¿verdad? Que ya han venido preguntando y puedes intentarlo, puedes hacer las solicitudes y depende de Coursera si te la, si te las aceptan o no, ¿ok? En los cursos de inglés, los cuestionarios, exámenes y demás son resueltos en inglés o tienen su apartado de traducción. Yo te recomiendo que sean en inglés, si el curso es de inglés, ¿ok? Porque las demás personas van a corregir tus exámenes, tus cuestionarios. Entonces, si lo haces en inglés, vas a tener más alcance. Más personas van a poder entender qué es lo que escribiste y todo eso, ¿ok? A mí no me sale la opción de ayuda económica, dice Miguel Ángel. Bueno, hay algunos cursos que no, que de repente tienen, en un momento tienen la opción de ayuda económica, pasa el tiempo y ya no la tienen, y así, eso varía mucho. Entonces hay que estar pendiente de eso, de si tienen la ayuda económica o no. Es válido para cualquier curso, dice Dani. Depende, hay cursos que sí tienen la opción de ayuda económica y hay otros que no. Hay unos que tienen la opción de prueba gratuita y hay otros que no. Entonces, eso depende del curso, de qué curso sea, ¿ok? Que Iván Gómez. Una pregunta, se acabó un curso dentro de los 7 días de prueba, pero ese curso está dividido en 3 cursos. ¿Cuándo me mandan el certificado y cómo sé si debería cancelar la suscripción con mi tarjeta? Bueno, ese curso que tiene 3 cursos se llama especialización. Entonces, cuando tú terminas cada curso de esa especialización, te van a dar un certificado por cada curso individualmente. Y al finalizar todos esos cursos, te van a dar un certificado de especialización. Entonces, si por ejemplo tú terminas un curso dentro de los 7 días de prueba, te van a dar el certificado nada más de ese curso individual que estás haciendo, no de toda la especialización. Entonces, para terminar la especialización, podrías pedir la ayuda económica para el resto de los cursos o pagar el certificado. Bueno, seguimos con Julio. Hola, terminé un mes antes de lo que indicaba en la página. Hubo un problema aquí. Bueno, seguimos con Debbie Cortés. Hola, acabo de hacer la solicitud, pero también me inscribí a otros cursos de forma gratuita, más no para el que pedí la certificación. Eso me afecta, debería salirme de los otros cursos. No te afecta en nada. Tú puedes pedir inscribirte en diferentes cursos al mismo tiempo y no va a afectar tu solicitud. Pero si así te inscribes gratis a esos otros cursos. Ok, buen video. O una duda, para cursos que están divididos en 3 o más cursos, ¿es posible obtener un certificado para cada curso individual o debo acabar todos los cursos? Cada curso individual de esa especialización te van a dar un certificado. Y luego que termines todos los cursos te van a dar un certificado de especialización. Disculpa, ¿en todos los cursos hay esa opción? Dice Kevin. No todos los cursos tienen las mismas opciones.
Okay, tenemos a Tony Monson, él dice, muy bueno, hace un año. Lo siento que ahora es que estoy respondiendo todas a sus respuestas, es que he estado demasiado ocupada, pero aquí estamos para compartir esta información. Me parecen estos cursos demasiado, demasiado útiles. Y bueno, seguimos. Hola, disculpa, si yo completo el curso en los 7 días, ¿significa que el curso, significa que el certificado lo tendré gratis? Sí, bueno, depende. Si el curso tiene la opción de prueba gratuita y tú te metes en esa opción, eliges esa opción y terminas el curso, ejemplo, en el día 5, en el día 6, tienes el certificado gratis, porque eso me pasó a mí. Yo obtuve el certificado gratis porque terminé un curso el día 4. Ok, John, ¿hay alguna desventaja de la ayuda económica? No, no hay ninguna desventaja. Tú recibes tu certificado igual como si lo fueras pagado. Carolina Vega, ¿durante esos 7 días de prueba el certificado sale gratis? ¿Eso efectivamente es así? Sí. Depende, si el curso tiene la opción de día de prueba, sí sale gratis. Yo terminé el curso el día 4 y me dieron el certificado totalmente gratis. ¿Podría solicitar la ayuda económica en dos cursos al mismo tiempo? Sí, puedes intentarlo, puedes hacer las solicitudes y depende de Coursera si te las aceptan o no. ¿Qué hace la gente que no posea ingresos en dólares? ¿Ponemos un ingreso al azar? Bueno, puedes colocar el equivalente, depende. Si te pagan en pesos, en soles, puedes colocar lo que tú ganas, el equivalente de eso en dólares. Una pregunta, ¿el certificado lo mandan oficial a la casa o tenemos que imprimirlo? El certificado lo envían en un correo, ¿verdad? A tu correo electrónico, dándote felicitaciones, terminaste el curso y puedes descargar el certificado. O en una opción que se llama logros o completados, también se llama en Coursera. Entonces, de esas dos maneras puedes ver tus certificados. Stalin dice, he completado un curso pero no me llega mi certificado. Revisé en mi correo y solo me llegó un email que decía que culminé el curso y me llegó un recuadro donde decía obtener certificado de curso. Hice clic en el cuadro y solo me sale el curso que ya completé. Nada más. Ayuda, es urgente. Bueno, en la opción logros o completados en Coursera puedes ver tus certificados. Entonces te voy a dar un ejemplo para que veas cómo se ven los certificados, cómo puedes buscar los certificados en Coursera. Y que es cierto, sí se puede obtener el certificado gratis. El título no es amarillista, sí lo pueden hacer. Ya he hecho 4 cursos totalmente gratis, con el certificado totalmente gratis. Bueno, entonces voy a estar haciendo más videos de otras plataformas para aprender y que pueden ser útiles para nuestro currículum. Y bueno, para un próximo video voy a hablar de esas nuevas plataformas. Gracias, de verdad, por el apoyo, por todo. Y nos vemos en un próximo video. Dale like a este video. Suscríbete y compártelo con tus amigos para que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias, nos vemos.